La magistrada presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Blanca Alfaro, anunció que analizan realizar un barrido de información para determinar que las personas empadronadas coincidan con sus domicilios. Inconformidad que presentaron varias organizaciones políticas durante el proceso electoral 2023, en la cual muchas personas emitían su sufragio en donde no les correspondía. Actualmente, recordémonos que son más de 9 millones de empadronados y nosotros esperamos pues también con esto poder hacer empadronamiento con aquellos casos que aún no están, para cada día pues bajar la brecha que tenemos de 2 millones de personas aproximadamente que todavía no aparecen en el padrón electoral. Estamos nosotros haciendo la verificación para poder elevarlos al pleno para que nosotros como órgano colegiado tomemos una decisión definitiva y se resuelva. También aseguró que el órgano electoral planea reforzar la pureza del padrón a través de una revisión de campo con miras a las elecciones 2027. En los 340 municipios hay que hacer un barrido correspondiente de revisión de campo, que es lo que se está proponiendo en estos momentos y que esperamos nosotros pues un consenso con las organizaciones políticas, que no es quitar a nadie del padrón, es por la transhumancia. Finalmente dijo que con estas acciones le darían certeza al padrón electoral para el próximo proceso. Bueno, durante el proceso electoral del 2023, diversas organizaciones políticas expresaron su inconformidad ante irregularidades detectadas en el padrón electoral, particularmente en lo que respecta a personas que emitieron su voto en lugares donde no les correspondía. Este problema, que fue motivo de preocupación y controversia, puso en entredicho la transparencia y legitimidad del proceso, generando dudas sobre si los resultados reflejaban con fidelidad la voluntad del electorado. El anuncio reciente de la magistrada presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Blanca Alfaro, confirma que el Tribunal Supremo Electoral está consciente de esta situación y está dispuesto a tomar medidas para corregirla. Alfaro anunció que se analiza realizar un barrido de información para verificar que las personas empadronadas coincidan efectivamente con los domicilios en los que están registradas. Esta revisión surge como respuesta a las denuncias presentadas por los partidos políticos, quienes consideran que el padrón electoral mostró inconsistencias graves durante el último proceso electoral. Bueno, de esta manera es como se va a realizar todo esta revisión también del proceso electoral. La verdad es que creo, no sé cuál es tu opinión, Fernando, pero como que vamos un poquito tarde para esas revisiones, ¿no? Mira, vamos tarde, en primer lugar, y dos, qué complicado realmente y qué molesto saber que a estas alturas del partido se pudieron haber pasado por alto algunos errores en la columna vertebral del proceso electoral, que es el padrón. Entonces, a ver, se supone desde aquella primera presidencia del Tribunal Supremo Electoral, año 1983, cuando su primer presidente, el licenciado Ger Brugger, iba con una intención realmente de hacer un trabajo eficiente al 100%, Sandy. Mira, cuando tú lees la historia de esa Guatemala que estaba recién enfrentada por el conflicto armado, pero estábamos tratando de entrar en esa figura de un país más democrático y había realmente profesionales del derecho con una mentalidad, mira, que de veras eran unos liderazgos que hoy, te soy sincero, te lo digo como abogado, hoy ya no se encuentran, ya no se perciben. Aún tenemos la bendición de tener a muchos de nuestros constituyentes del 84 que hicieron nuestra Carta Magna, que realmente son lumbreras en el tema de la ley y el derecho. Pero cuando ves este tipo de cosas, mira, yo te digo algo, cada gestión del TSE ha tenido lamentablemente un bajón en el tema de la eficiencia, de la eficacia y de cómo el trabajo se ha realizado. Y es increíble, pero cada uno de los grupos de abogados que han tenido sobre sus hombros empujar y manejar esta institución tan importante para la democracia de nuestra Guatemala, pues hay una percepción de que realmente ya no es lo mismo hablar de un TSE de aquella época, de los inicios de la década de los 80, contra pues esta década de los años 20, acá en el año 2000, ¿no? 2024, o sea,
¿Y qué sucede cuando escuchas este tipo de circunstancias de que pudo haberse dado algún tipo de problema de vecinos que estuvieron empadronados en un lado pero estaban avecindados en otro? ¿Cómo así? O sea, para eso tienes un sistema informático que realmente sí. No deja que pase nada. No debería, al menos. No debe, exacto, no debería. Pero si sucede esto, pues obviamente hay que entender hacia dónde lleva el análisis de cuáles pudieron haber sido los errores y, naturalmente, pues la comunicación oficial por parte de la presidente del Tribunal Supremo Electoral, en donde confirma, ¿verdad?, que si están conscientes de esa situación, pues bueno, habrá que ver hasta dónde llega entonces el esquema de estar conscientes y que expliquen realmente en los próximos días qué fue lo que sucedió. Lo importante de esas reuniones con las agrupaciones políticas, con los representantes de los partidos políticos, es que ahí es verdaderamente un tema de cómo se representa esa democracia real. ¿Por qué? Porque cada una de las agrupaciones políticas con su representante puede venir y decir, miren, esto estuvo mal, esto estuvo pésimo, esto estuvo muy bien, analicemos cómo mejorar. Entrar en debate incluso de temas, ¿no? El próximo evento eleccionario. Pero estos errores, Sandy, realmente es complicado. Complicado, porque imagínate que tú digas esto a esas alturas, ¿cómo deja entonces el resultado final de las elecciones? ¿Le da legitimidad o no al proceso? Y creo que este tipo de señalamientos que estamos viendo sobre el padrón electoral, las agrupaciones lo dijeron desde días después de los resultados de las elecciones, ¿no? De las elecciones que se llevaron a cabo. Entonces, ¿por qué no darle prioridad a la revisión y decir, bueno, qué pasó? Vamos a verificar, debemos de ver precisamente si existió alguna falla. Y esto que están diciendo, el año pasado creo que fue el momento en el que se pudo haber empezado, ¿no? Y pues dar alguna información ya certera y decir, bueno, miren, esto es lo que pasó, pasó o no pasó, cómo está la situación, porque también al reconocer y decir, bueno, vamos a verificar, creo que hasta pones como en riesgo, ¿no?, el resultado y la democracia al final de decir, bueno, realmente ha sido la voluntad de la población, ¿por qué pasaron estos errores? Y a estas alturas yo insisto, estamos muy tarde para estas declaraciones. Sandy, y a ver, voy a meterme en tu cerebro ahorita y hacer que recuerdes el activo más importante que te he dicho siempre de cualquier institución pública. ¿Cuál es el activo más importante? La credibilidad. Sí, definitivamente. Y si la credibilidad se lesiona con este tipo de situaciones, nunca más la vas a volver a tener. No, definitivamente. Entonces, y menos en un proceso electoral, es que no es cualquier proceso. Y creo yo que aquí uno de los temas que a mí me da alarma, me genera alarma, es que pues esto no se dio de oficio por parte del TSE. Esto se empieza a hacer porque hubo denuncias de los representantes de los partidos políticos y entonces a raíz de esas denuncias... Y han sido constantes. Exacto. Entonces creo yo que la credibilidad no se hubiera afectado y esperemos que no se afecte, pero hubiera sido mejor que el TSE hubiera salido con una conferencia de prensa diciendo, miren, detectamos esto y vamos a hacer la investigación correspondiente para solventarlo y explicar. Entonces tú dices, bueno, están haciendo el trabajo, pero funcionan con esta respuesta a raíz de lo que denuncian las agrupaciones políticas. Veremos qué sucede en los próximos días. Definitivamente. Así que ese ha sido el anuncio de la magistrada presidenta del Tribunal Supremo Electoral. Veremos entonces el resultado de estas investigaciones que se van a llevar a cabo ahora sobre el proceso electoral. Complicado el tema. Pero así cerramos este análisis. Esta semana, pues varios puntos que estuvimos tratando, variados y también importantes dentro de la agenda nacional, que por supuesto los elementos junto a Fernando Pereira le hemos presentado para su propio análisis. Que tengas un buen descanso, Fernando. Nos vemos el lunes, primero Dios. Distinguida colega, el mejor de los fines de semana. Buenas noches, amigo y amiga televidente, pásesela muy bien, disfrute a los suyos y por supuesto nos vemos acá en A la Medida el próximo lunes. Vamos a la pausa, volvemos nosotros con más información.